Bueno, estamos en una emergencia económica por una combinación de, de varios factores, ¿no? Pero fundamentalmente, eh, primero que nada, porque hay una guerra económica declarada por la burguesía, que a mí no me gusta llamarlo guerra económica, me gusta llamarlo, llamarla agresión económica. Porque guerra va a ser cuando. Ahora sí podemos decir que es una guerra porque comenzamos a pelearla. La burguesía simplemente está haciendo lo que tiene que hacer cualquier clase explotadora. Eh, está defendiendo sus intereses de clase, su, su propiedad privada sobre los medios de producción, la supervivencia del sistema capitalista en Venezuela y por lo tanto su objetivo estratégico es la derrota de la revolución bolivariana para evitar la materialización del proceso de construcción del socialismo venezolano. Por supuesto que fuimos pasando de, en distintas etapas de la agudización de la lucha de clases. ¿no? Y estamos en una fase superior de esa lucha. ¿okay? O sea, llegamos a un punto de inflexión histórica donde o la burguesía derrota a la revolución bolivariana o la revolución bolivariana derrota a la burguesía. No hay posibilidad de colaboracionismo con la burguesía. Eh, los sectores empresariales que quisieran participar de los planes económicos del gobierno no forman parte de la burguesía monopólica y por lo tanto no tienen el manejo de, eh, los, de los porcentajes fundamentales de los distintos rubros de producción. Es decir, su incidencia en el aparato productivo no es determinante como para poder decir que una alianza con ellos nos permitiría superar el conjunto de los frentes abiertos por toda la guerra económica que la burguesía, la ofensiva económica de la burguesía contra, contra el proceso. Eh, por lo tanto, Consideramos que es necesario asumir un plan de emergencia económica. La conspiración contra Venezuela tiene tres componentes: uno, el contrabando de extracción, el contrabando de extracción de los alimentos, de los artículos de la seta básica alimentaria, dos, el contrabando de la gasolina, y tres, la conspiración contra la moneda nacional y contra el valor de la moneda. Con la política del dólar today, con los cambistas de Cúcuta, lo que llaman el dólar, de, el dólar cucuteño. Porque jamás ningún país se había visto un precedente así, fuera sometido a un saqueo tal y tan, de, y, y, y tan degenerado, además, por parte de un, de un país vecino, por muy hermano que sea su pueblo, pero la oligarquía tiene otras intenciones, la oligarquía colombiana y la oligarquía venezolana. La intención que tienen con eso es desestabilizar el proceso revolucionario y generar un descontento que pudiera pasar a expresiones, a expresiones de, de, de oposición eh, por parte del pueblo venezolano. Es decir, generar una desesperación en función de que en algún momento la gente se canse y hubiera que buscar alguna salida por la vía de estallido social, de golpe de Estado, etc. ¿no? Y el problema que tenemos es un atraso cambiario que es objetivo. Y tan objetivo es que el dólar oficial lo reconoce. Tenemos un dólar a 6.30, tenemos un dólar a 12 y tenemos un dólar a 200 bolívares. Y el dólar a 200 bolívares es tan oficial, eh, llamado dólar SIMADI, que en este momento la tasa aduanera para todo lo que son importaciones del país se calcula en base al dólar SIMADI. Creo que lamentablemente el dólar SIMADI fue. Eh, un manejo ingenuo que hicimos de, de, una alter, de una tercera alternativa cambiaria, donde nos, pro, nos propusimos competir con el dólar today, con el dólar paralelo, y lo que hicimos fue legalizar de alguna manera y crear como referencia. O sea, vamos a competir con un dólar que, que es un dólar criminal, terrorista, ilegal. Eso fue absurdo, fue casi infantil de parte de, de nuestro equipo económico, y tenemos que decirlo. Nosotros estamos proponiendo hacer un ajuste cambiario. Que es la novedad de la propuesta, un ajuste cambiario con integración monetaria al Mercosur. ¿Qué significa eso? Significa hacer un estimado del valor del Bolívar Fuerte, principalmente en referencia al real brasilero, porque eso nos va a permitir hacer algo que ya están haciendo los países del bloque, y es el intercambio comercial entre ellos sin dólar, sino con las monedas locales. Si vamos a importar algo a Brasil, le pagamos con reales brasileros. Si ellos nos van a comprar algo, nos compran con bolívares venezolanos. Pero para eso tenemos que estar de acuerdo en cuántos bolívares fuertes venezolanos son un real brasilero. Así como ya ellos tienen establecido perfectamente cuántos pesos uruguayos es un real brasilero, cuántos pesos argentinos es un real brasilero. Y con ese, y con ese nivel de equivalencias que hay entre ellos, que por cierto, son 25 años donde han llevado una política monetaria coordinada, coordinada. Donde ningún país miembro pleno devalúa o revalúa sin consultar y hacer los ajustes necesarios con las monedas de los países del, del integrantes del bloque. ¿Eso significa que van a dispararse los precios? Yo considero que no. Considero que no, porque los precios se están calculando en base al dólar cucuteño, al dólar today, que está en 700 y que es un valor absolutamente irreal, que lo que hace es lanzar por el piso el valor de la moneda. O sea, ni la moneda está vale tanto como creemos, ni vale tan poco como dicen ellos. ¿Ok? La nacionalización estratégica del comercio exterior. Cuando digo estratégica, quiero decir que no todos los rubros vamos a, mantener, vamos a manejarlos directamente como Estado. Los estratégicos. Pero los estratégicos representan el 85% de las importaciones. El otro 15%, Simplemente mantendremos una oferta que el Banco Central de Venezuela lanzará en dólares a la banca pública y privada para que aquellas empresas que cumplan con todos los requisitos del Registro Nacional de Contratistas, etc., puedan inscribirse y puedan solicitar sus dólares para hacer sus importaciones normalmente en esos rubros complementarios. ¿Okay? Pero los rubros estratégicos los maneja el Estado, es decir, no vamos a dar más dólares a empresas que traigan maíz, a empresas que traigan grano, a empresas que traigan eh, este, rubros que tengan que ver con repuestos, equipamiento, mantenimiento de maquinaria, etc. ¿no? Sino que todo lo que tenía que ver con alimentación, salud, etc., manejar desde el punto de vista centralizado con un conglomerado de empresas de comercio exterior que habría que crear para eso. Tenemos el barril en 40 dólares, el que teníamos en 100 dólares hasta hace unos pocos meses. Y eso obliga a que el Estado tiene que garantizar al país que los dólares que se, que se inviertan en las importaciones estratégicas de alto interés estratégico para el país no vayan a parar en saco roto, ¿no? Como nos ha pasado con muchas empresas que han de buena fe se les han entregado divisas, no han importado lo que que iban a importar y dejaron las divisas afuera del país o trajeron las cosas para venderlas a precio en base al dólar, mercado paralelo. O para llevárselas por contra, vía contrabando de extracción. Eso por un lado. Por el otro, por supuesto, eh, estamos hablando de que eliminaríamos, quedaría eliminado todo el tema de, de toda la corrupción social que se generó en, do, en, to, en torno a los dólares, a los cupos de viajeros. O sea, desaparecen los cupos de viajeros, ¿ok? No hay más cupos de viajeros. No hay más cupos electrónicos. La banca es la fase de acumulación financiera del capital, es decir, donde está la burguesía más reaccionaria contra cualquier emprendimiento o proyecto revolucionario de transformación socialista. O sea, el enemigo de clase, si en un lugar se concentra por excelencia, es en la banca, porque la banca es la acumulación final de plusvalía ya en su fase financiera. De modo que la oligarquía financiera. En cualquier momento puede hacer maniobras como las que hizo durante el sabotaje petrolero del 2002 y el 2003 para generar un caos financiero en el país, así como también generó la bancarrota aquella que hubo en el gobierno de Caldera con el Banco Latino y todo aquello, ¿okay? que trajo un desfalco al Estado, donde se dieron millonarios auxilios financieros para pagar a los ahorristas y se robaron también los auxilios financieros a los ahorristas. De modo que el control de la banca es tan estratégico o más incluso que el del propio comercio exterior. Y además, por otra razón, que la banca genera enormes ganancias. Y esas ganancias, si la banca del Estado, son del Estado. Ese fondo de eficiencia que dice el presidente Maduro, <coughs> que se nutre, que se fortalece con las ganancias que genera el Banco Bicentenario, que genera el Banco de Venezuela y las empresas estatales, bueno, también con las ganancias del Banco Banesco, del Banco Provincial, del Banco Mercantil, del BOD, va a tener mucho más este, ganancia toda la utilidad, la, 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 las utilidades obtenidas por la intermediación financiera, por la, por la utilidad generada por los créditos, etcétera, y nos va a garantizar, eso también es muy importante, la efectiva ejecución de las, de las carteras de crédito, ¿ok? Sin trampas, sin tácticas evasivas por parte de la oligarquía financiera, para dar un crédito agrícola, para dar un crédito industrial, para dar un crédito eh, agropecuario, etcétera. La alta, burguesía industrial, la alta burguesía industrial vinculada a la cesta a la producción o importación de los artículos de la cesta básica alimentaria, o sea industrial o comercial importadora, es la que está a la cabeza de esta ofensiva contra el pueblo venezolano y la satisfacción de sus necesidades fundamentales. La cesta básica alimentaria, además de los de los alimentos propiamente, incluye lo que son los artículos de limpieza del hogar y higiene personal. Hemos tenido un amplio, profundo y prolongado sabotaje por parte de la burguesía industrial en esos dos rubros, aparte del de los alimentos, donde el de los alimentos ha sido fundamental el papel que ha jugado en el sabotaje y en la agresión económica el grupo polar. Entonces, nacionalizar la industria agroalimentaria, de limpieza del hogar e higiene personal. Por la guerra económica que hemos tenido con ellos por el irrespeto que hemos tenido y la conspiración con las políticas de precios que quería querido establecer el gobierno y la revolución, con las políticas de precios justos, como, como han buscado hacer todo tipo de trampas, como han incluso también desviado, en muchos casos, los dólares que le ha dado Cadivi para traer las materias primas en función de la producción de esos rubros en aras de garantizar las necesidades de la población venezolana. Eso es una guerra ya declarada. O sea... Hay dos maneras de, de asumirla, ¿no? Eh, o nos dejamos derrotar por ellos, o lo derrotamos nosotros. Pero esa guerra va a seguir. Puede que en un momento dado, ellos que también pelean a, la, a, a jugar, ellos también hacen sus propias tácticas ofensivas y defensivas, igual que nosotros. Si la correlación de fuerza les favorece, hace una táctica ofensiva. Y pasan una ofensiva, efectivamente. Si la correlación de fuerza no le favorece a la burguesía, ellos se repliegan y dicen: Bueno, vamos a una mesa de diálogo, queremos colaborar con el gobierno, vamos a hacer buena letra, vamos a cumplir con todos los planes de producción, denos una oportunidad, estamos muy arrepentidos de todo lo que hicimos, le pedimos disculpas a toda la población. ¿Okay? Ya basta de hipocresía. Yo creo que Pueblo Venezolano se cansó de eso. Son años ya este, en, esta, en, en, este, en este hostigamiento permanente. ¿Por qué bajo los parámetros de economía de guerra? Bueno, porque estamos peleando una guerra económica. ¿okay? Y una guerra se pelea con las leyes de la guerra. Por lo tanto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene conocimiento y sus planificadores también, y se han preparado durante años para una economía de guerra, que es la economía que garantiza la satisfacción de lo que tiene que ver con la alimentación y los rubros fundamentales para la supervivencia de la población en un escenario de guerra o de hostilidad extranjera, se tiene que aplicar esa guerra y esa guerra en función de derrotar la, 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 la agresión económica de la burguesía. Entonces, ese plan es fundamental, el plan de producción, bajo esos parámetros, con, eh, bajo los parámetros de la economía de guerra y con planificación estratégica y centralizada. Que el Estado decida qué se va a producir exactamente de cada rubro y en función de las necesidades ya más o menos monitoreadas, medidas, estimadas. De la población venezolana. Tiene que haber una transición. Donde logremos cambiar, eh, no, es, no, no es reinventar los hábitos de consumo, es regresar a nuestros hábitos tradicionales de consumo. ¿okay? La mayonesa no es un hábito tradicional de consumo, la pasta no es un hábito tradicional de consumo. ¿okay? Este, en cambio, antes comíamos mucho más granos que ahora y tenemos que volver a comerlo. Tampoco éramos de comer carne todo el tiempo, es cuestión de combinarla con otras cosas. Este, nuestro, todo lo que tiene que ver con el potencial de, 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 nuestra, de nuestros rubros vegetales, ¿okay? pero eso tiene que ir, ojo, eso no puede ser la noche de la mañana que digamos este, ya no vamos a producir más esto y no vamos a comer más de esto. Tiene que haber un proceso acompasado, es una transición histórica, ¿okay? donde. Hacemos una revolución cultural en lo gastronómico para volver a lo mejor de nuestras tradiciones alimenticias, ¿okay? pero un plan de producción que esté preparado también para, esa, para ese cambio de paradigma. No hacemos nada con, la, con pasar a controlar la producción, pero de las puertas de la fábrica para afuera, la distribución la mantengan. ¿Quién es? El grupo polar que tiene la mayor infraestructura y sumado a eso Cavidea que Cavidea abarca todas las empresas que tienen que ver con el transporte con, con transporte de carga en el país y que están organizados bajo esa figura Cavidea bueno esa infraestructura tiene que ser nacionalizada y aquellos que quieran colaborar bueno si quieren colaborar algunos por ejemplo transportistas independientes que digamos que, que, que bueno que no son parte de un de, de un oligopolio y bueno que quieren colaborar bueno se les da la oportunidad si hacen buena letra y cumplen, se le van a dar sus guías. Usted va a llevar esto de aquí a Barquisimeto. Si no se vuelve loco y no se va para querer llevar eso a Colombia por vía contrabando de extracción, podrá colaborar y podrá participar y se le va a pagar lo que corresponda pagarle por su servicio. ¿Okay? Pero en lo estratégico, nacionalizar lo que es la infraestructura. En la octava medida sería un plan contingente de distribución. Okay. con planificación también bajo los parámetros de la economía de guerra y con planificación estratégica y centralizada. Okay. Una vez que hayamos nacionalizado toda esa flota y con un plan. O sea, esto no es tan complicado. Nosotros no somos Brasil, okay, que tiene 200 millones de habitantes y Venezuela entra ocho veces dentro del territorio brasileño. Lo podemos hacer y tenemos las herramientas tecnológicas para poder hacer una planificación certera y minuciosa. Que nos garantice la máxima eficiencia en la satisfacción de las necesidades fundamentales y que la gente sepa que va a ir a los lugares, a los centros de compra y conseguirá los anaqueles nuevamente los productos a precio justo y con existencia permanente de los mismos. Eh, y aquí lo fundamental: el cobro de la gasolina. La gasolina no puede seguir siendo subsidiada, hay que cubrir el costo de extracción del petróleo, de la refinación. Distribución y comercialización final. ¿Ok? Y debería quedar incluso un pequeño porcentaje de ganancia a PDVSA para cubrir los gastos de mantenimiento preventivo, correctivo, repotenciación y reemplazo de equipamientos ya, equipamiento ya obsoletos tecnológicamente o por vida útil de los mismos por parte de PDVSA. Y esa ganancia debería ser. Calculada en función de que sea proporcional al porcentaje de la producción petrolera que nosotros mismos nos consumimos. Venezuela consume 700.000 barriles diarios de petróleo y produce 3 millones de barriles diarios, 3 millones 200. quiere De ahí sacamos, bueno, vamos a ver qué porcentaje es de esos 3.200.000 los 700.000 barriles que nosotros producimos. Bueno, la parte que tiene que ver con el mantenimiento de la industria petrolera. Y con los proyectos de innovación tecnológica ¿okay? y de exploración de nuevos pozos que vaya a emprender propiamente PDVSA, sola o con las asociaciones estratégicas con otras petroleras del mundo, tiene que tener un componente, esa parte de la inversión, no toda tiene que salir la renta petrolera de la exportación, hay una parte que tiene que salir de la venta de la gasolina que también nosotros nos consumimos y, ese, y de ese petróleo que, 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 que es para el disfrute de los venezolanos. Cobrar la gasolina. Y por supuesto nacionalizar todo lo que tiene que ver con los expendios de gasolina, las bombas de gasolina. Creo que PDB tiene que ser un proyecto piloto y que, esas, y que esos lugares donde hay panaderías, bueno, pueden funcionar muy bien. Se pueden dar en concesión incluso, pero vamos a darlo en concesión a empresas de propiedad social. Vamos a ver cuánto, qué comuna hay alrededor, qué consejos comunales y que las utilidades que eso genere, no vayan a parar a manos privadas, que vayan a parar a, a manos de una comuna que le va a generar utilidades, eh, beneficios, que a su vez van a poder reinvertir en su propia comunidad, en educación, en salud, en, en implementos deportivos, etcétera. Hacer realmente, el socialismo se construye con iniciativas socialistas, no con iniciativas privadas. Y por lo tanto, ese es un principio fundamental. Lo que esté en mano del Estado tiene que ser fuente de socialismo, no fuente de más empresa privada, porque si no es más de lo mismo, ¿no? Es fundamental el, pa el papel que juega el poder popular. El poder popular sumando todo, cuando digo poder popular no solamente me refiero al poder comunal. El poder popular, el poder popular abarca el poder comunal, pero no al revés. ¿okay? No todo el poder popular es poder comunal. Una organización comunitaria, un colectivo revolucionario que, que, que hace su actividad política en una determinada parroquia o en una comunidad, forma parte del poder popular de esa comunidad. Okay. sea o no sea parte de la estructura propia de, del, del Estado comunal, del Consejo Comunal. Entonces, el poder popular, sumando todo, VC, colectivos, organizaciones culturales, consejos comunales, por supuesto a la cabeza de los consejos comunales y las comunas, deben organizar las brigadas territoriales de abastecimiento. ¿Por qué? <coughs> Porque tenemos que ir hacia un proceso de empoderamiento por parte de, de, del pueblo, del proceso de abastecimiento a la población, ¿ok? Tenemos que territorializar el abastecimiento para garantizarlo, donde ya nosotros no salgamos más a buscar en ninguna parte la cesta básica con los rubros fundamentales. Nosotros deberíamos estar preparados para que todos los 15 y últimos en nuestra propia comunidad vamos a ir a un almacén territorial de abastecimiento, los ATA los llamaríamos, almacenes territoriales de abastecimiento, ¿ok? Donde simplemente llegaríamos Allí con nuestra quince, con una parte de nuestra quincena, a comprar un combo que cubre nuestras necesidades en la quincena de todos los productos alimenticios de limpieza del hogar e higiene personal. Y para eso hacemos un censo, hacemos un censo, el mismo censo comunitario que se hace ¿okay? para conformar un consejo comunal o para actualizar su base, su base poblacional, también lo hacemos con mayor precisión con el número de integrantes en función de estimar. Eh, los combos que tiene que tener cada familia y lo podemos hacer lo podemos hacer con los integrantes eh, no será de la noche a la mañana pero las brigadas de abastecimiento tienen que ir avanzando en esa dirección junto con los consejos comunales se ha creado por todos ellos como brigada específicamente para cumplir con esa función es fundamental la integración del pueblo en la organización de este plan este es un plan de contingencia para regularizar el abastecimiento y para garantizar que ese abastecimiento va a llegar de manera segura y confiable hasta el último hogar de la última familia venezolana. Significa incluso un cambio de paradigma de la revolución dentro de la revolución. Hay una palabrita que a mí no me gusta cuando hablamos de beneficiarios. ¿okay? Todos somos beneficiarios. La palabra beneficio en realidad tiene un origen capitalista. O sea, yo voy por un beneficio. No, nosotros no estamos haciendo, no estamos creando eh, beneficiarios, estamos creando sujetos históricos con derechos. con derechos, okay? Y los derechos no se agradecen, los derechos se ejercen. Es distinto. Y rompemos con eso, con ese asistencialismo adeco, que sin creer muchas veces reproducimos en la revolución bolivariana.